Esto es absolutamente increíble. Mirad qué bonitos son, son preciosos. ¿Qué podemos hacer con este tipo de stencils? Que son stencils con figuras humanas súper bonitas y, por cierto, difíciles de pintar. Os voy a dar dos ejemplos sencillos para poderlos utilizar. Estoy utilizando un papel de acuarela de 300 gramos. A la derecha, colores rojos, naranjas y amarillos. A la izquierda, rosas, lilas y azules. Voy a hacer un fondo en los dos igual. En la derecha voy a hacer una separación entre la parte del cielo y del mar o la tierra que está reflejando esos colores anaranjados, y a la izquierda un cielo rosado y un mar azul. He marcado o cortado una circunferencia en un papel, en una cartulina, y con un spray he hecho estas circunferencias tan sencillas que son la luna. A la izquierda estoy utilizando un stencil de una palmera. A la derecha una pareja súper enamorada. Esa pareja tan enamorada se refleja en la parte de abajo de la pintura. Y a la izquierda estoy haciendo una pareja también muy enamorada paseando por el mar. Acabo el trabajo de la izquierda con un salpicado en blanco y los dos quedan preciosos y son fáciles de hacer, porque lo más complicado es hacer las siluetas, pero fijaros qué fácil lo podemos hacer con estos stencils. ¿Qué os parece? Ahora nos vamos a poner en modo Navidad. Está nevando en pleno verano. ¿Eso cómo puede ser? Pues porque tengo un montón de stencils navideños que nos van a venir de lujo. Mirad qué modelos tan bonitos. Este conjunto tiene un montón de renos. A mí me encanta pintar en Navidad cosas de renos y hacer cosas con ese estilo, y son complicados porque el reno no es fácil de dibujar. Con estos stencils lo vamos a tener muy fácil. Fijaros qué montón de ellos. Y además tenemos también estos pequeños detalles navideños para nuestros trabajos de manualidades, pinturas, decoración de cajas, de estanterías, de cojines, en telas, en manteles. Podemos hacer muchísimas cosas con ellos. Y la variedad que tiene, la verdad, es increíble. Estos vienen todos juntos dentro del mismo paquete y claro, disfruto tanto probando este tipo de cosas que he decidido hacer un par de trabajos para enseñaros qué podemos hacer con ellos. Voy a comenzar con este de uno de los renos. Voy a marcarlo con un lápiz en una cartulina marrón o cartulina craft y lo voy a recortar con estas tijeras que también podéis encontrar dentro de la misma web. Cuando lo tengo recortado, voy a utilizar dos cartulinas para trabajar, una blanca, bueno, tres, una blanca, una granate y otra blanca. La blanca la divido por la mitad y la doblo. Con la granate hago lo mismo, aunque es un poco más pequeña. Las pego una con otra y también con la otra blanca he hecho esta circunferencia que también pego sobre la granate. Voy a pegar el reno. Como estáis viendo, utilizo otro de los stencils y una pasta dorada para poner Feliz Navidad. Faltaría más, ahora estamos en modo navideño. Y le voy a poner unos cuantos puntitos con la parte de atrás de un pincel para darle este aspecto tan bonito. Y sobre una madera, utilizando otro de los stencils con pintura blanca acrílica y una esponjita, marco esto. Este, si le quitamos las estrellas de la parte de arriba, lo podemos utilizar para todo el año, porque la palabra, las palabras que pone abajo es vida salvaje, o sea que podríamos utilizarlo para hacer una decoración de todo el año. Así que le voy a dar un aspecto rústico con un poquito de cuerda. Y voy a utilizar también esto, que es una mini taladradora que va súper bien para hacer unos orificios en la madera y así poderle poner una cuerda y poderlo colgar. Esta taladradora viene con unas brocas muy chiquititas y se conecta a través de un USB en un cargador. Las brocas que trae son muy pequeñitas, entonces yo quiero hacer un orificio más grande. Así que lo que hago es hacer al lado de ese primer orificio dos o tres más, todos juntos. Y al final consigo hacer un orificio suficientemente grande para que me pase la cuerda a través de él.
Paso la cuerda desde la parte delantera hasta la parte de atrás y le hago un nudo en el extremo de atrás. Corto lo que me sobra de cuerda para que quede bien rematado y hago lo mismo en los dos lados. Y ya tengo un colgador precioso para decorar en Navidad o, si le quito las estrellas de la parte de arriba, el resto del año. A que queda súper bonito y además muy fácil de hacer. Hay un montón de modelos y de variedad para hacer cantidad de decoraciones. Fijaros, estos también son súper bonitos para hacer cenefas en la parte de abajo, de, por ejemplo, de un mantel. Este de las calabazas me parece muy divertido para hacer un trabajo para la cocina. Y lo que os estoy enseñando vienen todos juntos en un paquete, no vienen por separado. Luego también venden algunos por separado, pero bueno, que la mayoría vienen juntos. Por ejemplo, mirar, estos son súper bonitos para hacer trabajos, por ejemplo, para hacer fondos con una pasta de relieve. Os voy a enseñar un trabajo que he hecho con uno de estos. Lo que he hecho es pintar una pequeña maderita con unas flores y le he añadido el stencil con pasta de relieve. Esto hace mucho tiempo que tenía ganas de tenerlo. Es una plastificadora, pero yo lo voy a utilizar para otra cosa. La enciendo y cuando se pone en verde es que la máquina está suficientemente caliente. Voy a utilizar un folio a modo de bocadillo. Ahí voy a poner una impresión que he hecho en una copistería y solo funciona con tinta negra. Esta técnica no funciona con otro color. Solamente tinta negra en una copistería, impresión láser y en un papel muy fino. En ese bocadillo que voy a hacer con un folio pongo la impresión de la copistería que he recortado, el foil sobre la impresión y paso esto tres veces por dentro de la máquina, siempre con la doblez del folio por la ranura que entra dentro de la máquina. Vamos a separar el foil y mirar, esto es magia, queda espectacular. Apuntaros cada detalle que os he dicho. Copistería, impresión en láser, solamente en negro. Y si no os funciona, no desesperéis, vais a otra copistería porque no todas tienen una buena impresión. Tiene que ser impresión de calidad y esto va lentito, como estáis viendo. Y vamos a pasarlo tres veces, todo muy importante. Pero la verdad es que vale la pena el resultado para nuestras manualidades, para hacer invitaciones a una fiesta, a una boda, a un cumpleaños o a lo que nos apetezca. Podemos conseguir estas preciosidades con esta técnica tan sencilla. A mí me encanta y a vosotras seguro que también. ¿Conocéis los rotuladores de pintura acrílica? Van muy bien para hacer un montón de técnicas y trabajos. Podemos utilizarlos para hacer dibujos sencillos sin complicarnos demasiado, haciendo líneas y después rellenando lo que hemos dibujado. Pero también podemos utilizarlo, por ejemplo, para decorar zapatos, manteles, camisetas, para pintar sobre los cuadros que hemos hecho y darles detalles. Podemos utilizarlos para un montón de cosas, pero yo no me conformo con hacer algo sencillo, así que os voy a enseñar a hacer algo verdaderamente precioso y muy fácil. Para hacer esta belleza que os voy a enseñar, os aconsejo que, por ejemplo, cojáis grupos de tres que se van a componer de un color más oscuro, uno medio y uno claro dentro de la misma gama. Podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, hacer un degradado. Primero manchamos con los rotuladores y después sencillamente pasando el dedo vamos a conseguir hacer un difuminado súper rápido, eso sí, antes de que la pintura se seque. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a hacer un trabajo súper bonito, una flor como la que estáis viendo en la parte de arriba. Para dibujar esta flor, primero he dibujado la forma del pétalo y lo relleno con un color marrón. Con el naranja le doy un poco de color en uno de los lados del pétalo y ahora con el amarillo, haciendo líneas, como estáis viendo, desde el exterior del pétalo hacia la parte central, coloco esas líneas encima de la pintura cuando aún está húmeda. El hecho de pintar solo sobre el marrón me va a dar una tonalidad y al pintar
sobre el marrón y además el naranja me va a dar otra tonalidad. Y como veis, los pétalos quedan muy bonitos y son fáciles de hacer. Que no nos sale a la primera, no saldrá a la segunda, pero es una técnica sencilla para poder utilizar estos rotuladores acrílicos. Ahora voy a utilizar este color, que es como un verde oscuro, un poco grisáceo, para hacer las hojas. Hago lo mismo que he hecho antes, dibujo la silueta, relleno el color, todo con el mismo color. Cuando lo he rellenado, voy a utilizar este verde ácido. En este caso solo estoy utilizando dos colores. Para hacer estas líneas dentro de la silueta que he marcado, haciendo líneas desde el contorno exterior hasta la parte central. Y en un plis-plas me salen estas hojas tan bonitas. Voy a seguir rellenando hasta hacer varias hojas dentro de la misma composición que estoy haciendo. Y ahora voy a utilizar otra vez ese color gris verdoso y fijaros esta pincelada, porque estos rotuladores tienen punta pincel. Apoyo la punta de pincel del rotulador y voy haciendo este movimiento para deslizar, y sobre la pintura, antes de que se seque, vuelvo a utilizar el verde ácido y como por arte de magia salen las hojas solas. Y por cierto, la base donde estoy pintando son dos macetas que pegué, que ahí están en uno de mis tutoriales, y después las pinté con pintura en spray en color azul. Y va muy bien pintar sobre una pintura en spray. Ahora lo que voy a hacer es utilizar un frasco de cristal, que lo que hago es pintarlo con pintura blanca, también en spray. Y cuando tengo la base seca, que le he dado un par de capas, ya puedo pintar. Os voy a enseñar a hacer otras flores diferentes con tres colores de nuevo. En esta ocasión voy a utilizar un lila oscuro. Marco un punto central y luego solamente líneas todas de diferentes tamaños que van desde fuera hasta ese punto central. Un rosa un poco oscuro me sirve para darle en toda la superficie de la línea lila que he hecho. Y ahora utilizo un rosa muy clarito y no voy a llegar hasta el centro, solamente voy a deslizar desde la parte exterior. Fijaros que no llego al centro del todo, para que tenga más luz en la parte de fuera la flor. Y así queda mucho más bonita. Primero tocamos en la parte de fuera, después deslizamos hacia el centro con un movimiento rápido y cuando nos estamos acercando al centro levantamos el rotulador o marcador. Y así vamos a conseguir este degradado, que es fácil de hacer y queda precioso. Ya veis qué bonito. Lleno todo el jarrón de flores y ahora voy a utilizar un color gris para hacer unos pequeños ramilletes. Primero marco los ramilletes por toda la extensión del jarrón y ahora voy a volver a utilizar los mismos colores que he utilizado para hacer la flor, para hacer lo mismo que he hecho antes. Fijaros qué bonita queda esta pincelada, porque como este marcador o rotulador tiene punta pincel, realmente es como si estuviéramos utilizando un pincel. Vamos a hacer este movimiento que os he enseñado antes, primero con lila y después repetimos sobre lo que ya hemos pintado con un poco de rosa. La punta del pincel o del rotulador marcador se va cargando con ese color liláceo, porque como está húmedo, pues se va cargando de ese color. Así que antes de acabar hago unas pinceladas también solamente con el rosa, no sobre lo que ya había pintado en lila, porque la punta sigue manteniendo un poquito de lila. La parte central de las flores, igual que en la ocasión anterior, le doy un poco de blanco y de verde y mirad qué precioso que queda. Me encanta. Y además habéis visto que es muy, muy fácil de hacer. A este jarroncito solo le queda ponerle unas flores en blanco con un tono un poco rosado verdoso y también algún tono en color malva. Queda precioso. También le añado al lado un ambientador para dar buen aroma y dos velas con aroma a lavanda. Y al otro, al que he hecho en tonos naranjas y marrones, le he puesto unas cuantas ramas secas dentro. Mirad qué vela tan preciosa. ¿Sabéis cómo la he hecho? Pues he utilizado pan de oro, 100 hojas de pan de oro, que por cierto muchas veces me decís que en muchos países no lo encontráis, que es caro o que no os llega a vuestra casa. Pues esta web lo manda al mundo entero y además los envíos son gratuitos.
O sea que, bueno, va bien. Lo que estoy haciendo es poner cola blanca a pinceladas sueltas sobre la vela, no todo seguido, sino como a golpecitos, uno por aquí, uno por allá, y después coloco la lámina de pan de oro sobre toda la superficie de la vela y con el dedo voy arrastrando para quitar los trozos que no se han pegado. De esta forma voy a conseguir que la vela solamente tenga pequeñas incrustaciones del pan de oro. Y no tenemos que tener miedo, porque en una vela lo que se quema es la mecha. La cera solo se derrite y se va a derretir con el pan de oro inclusive. O sea, que no hay ningún peligro ni con la cola blanca ni con el pan de oro. Y al final el resultado es una vela súper elegante para decorar y hacer de apoyo a todas esas manualidades que hacemos y que yo en muchos de mis tutoriales os enseño. Lo que os enseño ahora me parece práctico y divertido, una mini impresora de bolsillo que tiene un montón de utilidades. Lleva un rollito de papel dentro que podemos utilizar papel normal o también papel adhesivo. Se carga con va enchufado a la luz con un cable que va a un USB. El rollo lo podemos quitar, el de papel, que es el que viene con la máquina, y le podemos poner un adhesivo, que es el que a mí me gusta, porque voy a hacer etiquetas para un montón de cosas. ¿Cómo funciona? Cuando enchufas la máquina, te descargas una aplicación, y en esta aplicación, como veis, tenemos un montón de stickers, de dibujos, de palabras, de letras diferentes, de un montón de cosas. Yo, por ejemplo, para la primera cosa que os voy a enseñar, voy a utilizar este. Y voy a poner Yovanka Art. Voy a poner eso de momento. Con el cursor para hacer los espacios, la flecha a la derecha y a la izquierda de nuestro teléfono, vamos a situar las palabras que pongamos en el lugar donde queramos. Le vamos a dar al botón de abajo de la derecha y le vamos a poner que lo envíe a la impresora y automáticamente se imprime. Como estoy utilizando un papel adhesivo, me he dado cuenta que cuando lo intento recortar, porque la máquina tiene una función para recortar el papel, pero al tirar y poder querer recortar resulta que es un poco complicado, así que lo hago con la tijera para no estropear demasiado papel. Ahora solamente tengo que despegarlo y, por ejemplo, que hacemos un cuadro, una manualidad, lo que sea, para regalar, para vender, y queremos ponerle nuestra etiqueta, pues lo podemos utilizar para eso, para ponerlo en la parte de atrás, y después le podemos añadir sobre la etiqueta nuestra firma. Tiene diferentes funciones, no solamente esta. Algo que me ha parecido súper interesante es que podemos escanear lo que queramos. Yo, por ejemplo, he escaneado, a modo de ejemplo, lo que son las instrucciones de la parte de atrás de un paquete de pinceles. Y lo he mandado a la impresora y es que me ha impreso lo que he escaneado exactamente igual que está en el paquete de pinceles. Podemos utilizar también un montón de stickers que tiene. Por ejemplo, estos son súper divertidos para hacer cosas para la cocina y poner etiquetas en los envases. Arroz, harina, lo que queramos. O sea, por ejemplo, para el cuarto de baño, para poner el jabón, el café, el té. Tiene montones de opciones. Y otra cosa que podemos hacer es hacer un dibujo sencillito a lápiz, hacerle una fotografía y después utilizar ese dibujo para ponerlo sobre lo que queramos. Yo, por ejemplo, a modo de ejemplo, he puesto esta etiqueta que es de jabón y he puesto la florecita al lado, una flor sencillita, pero podemos personalizarlo de la forma que nos guste, y la verdad tiene un montón de utilidades. Y si no queremos hacer dibujos, pues fijaros la cantidad de cosas que trae para poner, pues eso, harina, arroz, comida del perro, flores, mi jardín, lo que queramos. Podemos hacer un montón de cosas con esta mini impresora. Todo esto lo vais a poder encontrar en la web de Temu y vais a tener un 30% de descuento en vuestras compras con el código promocional que os dejo en la caja de información y en el primer comentario. Un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.